Félix Portes es el abogado de Tekachi. Y este detalle es súper interesante porque se trata de un aliado del Ministerio Público. En otras tantas situaciones, Félix Portes ha estado en el mismo bando del Ministerio Público. Eso lo convierte en una persona privilegiada que, trabajando en causas del lado del Ministerio Público, sabe perfectamente cómo funciona en este caso su enemigo, porque él está defendiendo a Tekachi. Pero ese mismo Félix Portes conoce la esencia mediática de Jenny Berenice. A ver, esto yo no lo hago como una crítica, diciendo que a Jenny le gusta el vitrineo, no. Es que Jenny Berenice y Wilson Camacho son conscientes de que están lidiando con seres humanos y tienen conciencia de qué tan, digamos, de la importancia que tiene los medios de comunicación en el manejo de los temas. De no ser así, esos presupuestos fastuosos que andan entre 10 a 15 millones de pesos para manejar la colocación de temas en la agenda nacional, a un punto tal de que, por ejemplo, incluso las buenas noticias, ahí supe que finalmente construyeron el puente de Villa Altagracia. Ok, perfecto, pero lamentablemente son noticias que se las traga disparates como este de Tekachi. Que un ministro, por ejemplo, en este caso el de Obras Públicas, culmine una obra que en Villa Altagracia se necesitaba y por más que le dan publicidad a eso, la gente pues, bueno. Ahora bien, es una muy mala idea pretender mantenerse en la agenda pública con el caso de Tekachi. Pero ¿por qué mencioné a Félix Portes? ¿Por qué dije que él era o solía ser aliado del Ministerio Público? ¿Y por qué hablé de esa esencia de lo mediático en la forma de trabajar de Jenny y de Wilson? Bueno, pues porque a Jenny y a Wilson, pero hay que decir que últimamente, sobre todo a Jenny, se le ha caído el tema de la lucha contra la corrupción, no solo porque ya están soltando a esa gente, porque se le está cumpliendo su plazo máximo de prisión preventiva, no solo por eso, sino porque a Jenny Berenice se le están acabando los cartuchos. Ya solamente queda por meter preso, que ya pasó por eso y está en su casa, con prisión preventiva, qué sé yo, prisión domiciliaria, perdón. Solamente quedan dos grandes nombres, Gonzalo Castillo y Jenny Berenice. Pero como ya el Ministerio Público convirtió lo mediático en parte esencial de su credibilidad pública, esto se traduce en lo siguiente. Si ya se me están cayendo los casos, si ya están soltando a los encartados y si ya solamente me quedan dos, uno ya pasó y salió, que es Gonzalo Castillo, y el otro es el intocable Danilo Medina, de alguna manera yo tengo que mantenerme en el top of mind de la gente. De alguna manera yo tengo que estar presente. Y en medio de eso, ¡pam!, estalla inesperadamente el caso Tekachi. ¿A qué voy? A que si usted ve que un caso que con toda seguridad es superficial, es de repente el más reciente y último gran éxito del Ministerio Público, se debe precisamente a que se quiere tapar o se quiere solapar los reveses de los grandes nombres y el hecho de que ya no queda hacia dónde mirar, ya no queda hacia dónde picar. Y Félix Portes está consciente de eso porque en otros casos él ha sido copartícipe de eso. Él sabe muy bien qué es lo que mueve al actual Ministerio Público. Él sabe perfectamente qué es lo que hace accionar a esas dos cabezas, que de repente es una, porque hay que decirlo una vez más, Wilson Camacho desapareció. Wilson Camacho se lo tragó la tierra, no aparece por ninguna parte. Entonces, lo de Tekachi tenemos que verlo en esa dirección.
Lo único que explica que se quiera hacer alardes de esto, señores, es lo que ya dije. Se está cayendo a pedazos esa narrativa porque le están soltando a la gente. Y ya solamente quedan dos grandes nombres. Danilo Medina, el intocable, no solo por su condición de expresidente, y vamos, no es que yo esté de acuerdo con eso, pero bueno, está el tema de su enfermedad. Y el otro es Gonzalo Castillo, que está tranquilo en su casa, ¿no? Pasó por el susto aquel y ahí está en su casa. O sea, si no es Gonzalo, si no es Danilo, no hay con qué. No hay con qué sustituir y justificarse. Pero entonces viene el tema de Tecachi y una simple galleta o unas cuantas galletas. Ahora, nuestro Ministerio Público nos quiere vender eso como actos de barbarie y actos de crueldad. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Barbarie y tortura. Sabiendo ellos que la tortura, por ejemplo, requiere elementos que no están ahí, que brillan por su ausencia. Y lo otro es lo de la barbarie. Bueno, yo no sabía que ahí fueron y encontraron un tipo que le hicieron el asunto aquel de la corbata colombiana. Parece ser que eso fue lo que encontraron. Pero no, nada de eso. Y esto le va a salir más caro al Ministerio Público, porque esto no se sostiene. No se sostiene porque la grandilocuencia de las acusaciones que acaban de hacer amerita, señores, que aparezcan pruebas contundentes. Pero a este segundo, oigan esto, a este segundo ni siquiera el video aparece. El video de la galleta en sí, o de los golpes. Yo no sé si mañana va a aparecer ese video, no lo sé. Pero desde que usted ve que hay dos fascinerosos que están pidiendo 20 millones de dólares, porque no es que no aplique la indemnización, ok, sí, hay una agresión ahí. Entonces, si a mí no me interesa la prisión, me interesa que la otra parte me, digamos, me dé esa indemnización en metálico, wow, pero pide 100 mil dólares, pide 200 mil dólares, pide 150 mil, pide una cantidad que te despachen rápido, para que te ganes ese dinero rápido, pero no una suma, y más como esa, 20 millones de dólares, a 10 millones por cabeza. Yo no creo que en un año Tecachi se gane 20 millones de dólares. En mi ingenuidad, desconocedor de eso, digo, no, 20 millones en un año, no sé. Ahora bien, eso es con lo que está bregando Félix Portes, pero la lleva a favor, porque ese Ministerio Público ha cometido el error de acusar a ese individuo, a ese espécimen, de barbarie y tortura. Yo cuando leí eso me reí, señores. Barbarie y tortura. Señores, en la parte final, recordarles que tenemos el Foco Público. Es nuestro nuevo canal de YouTube. Atención, el Foco Público. Ahí dando cobertura, en reflexión, analizando los temas de actualidad local e internacional. Foco Público, que se une a Impolíticamente Correcto, este que es el otro canal donde se cae el show Terradar 3.0 y La Quinta Pata. 6 canales haciendo contenidos diarios para usted al pie del cañón, junto a un equipo, ya hay que decirlo, de alrededor de 20 personas, entre talentos y editores, community manager, asistentes, en fin, todo esto, todo este crecimiento gracias a ustedes. Recuerden Resorte Media, voy a dejar los servicios que da nuestra empresa Resorte Media en la descripción de este video para que se empapen y nos escriban.
en torno a cuál servicio de inmediato usted solicita. También en ese mismo número nos puede escribir para temas de paquetes publicitarios a colocar en nuestros 6 canales de YouTube. Ah, y también desde luego en Facebook. Yo me llamo Julio Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me crié aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la USA. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer el patio, me pongo a fregar, a limpiar, hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con la carrera 4 del Otodón. Me fueron 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esa persona que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1 millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra. We'll be right back.